Vamos al aire. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Psicopedagogía y Algo Más. Y en estos momentos nos encontramos con Casa Llena. Está con nosotros el Instituto Amado Nervo y con ellos, pues, como podemos ver, está con nosotros el director del Instituto, Francisco Vieira Fuentes, así como también el comité organizador de las actividades del 70 aniversario del Instituto Amado Nervo. Con nosotros la maestra Cecilia Nava Hernández, la maestra Ángeles Bonilla Juárez y el licenciado Francisco Germán Vieira Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, sabemos que en esta ocasión pues es más que nada para invitar a la comunidad por estos 70 años ya que cumple el Instituto Amado Nervo. Díganos, director, ¿qué ha llevado consigo el Instituto Amado Nervo estos 70 años? Bueno, pues creo que ha cumplido con la finalidad, con el objetivo con que se fundó, o sea que tratar de dar un buen servicio que responda a las expectativas de los papás. Surgió porque por el año de 1946 hubo una inquietud en un grupo de padres de familia que, pues queriendo una mejor educación para sus hijos, los tenían que mandar a la ciudad de Puebla especialmente, ¿verdad? Y entonces se reunieron y pensaron en fundar un colegio particular aquí en Huamantla que respondiera a sus expectativas, porque pues el traslado a la ciudad de Puebla traía muchos problemitas. En ese tiempo, por ejemplo, la carretera pues no estaba pavimentada, claro, ¿verdad? Y en fin, pues qué mejor que tener una escuela aquí en la propia ciudad a su alcance. Entonces pues empezaron a reunirse con esa idea de fundar la escuela y se reunieron y lo primero que buscaron fue qué nombre se le pondría. Hubo, después de dos reuniones, se determinó que debía llamarse Amado Nervo. Hubo otra propuesta en el sentido de que debía llamarse Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, pero prevaleció la primera. Entonces es justo que diga algunos de los nombres de, claro, estas personas que se interesaron en esto. Fue el, todos ya fallecidos, el señor Roberto Covarrubias, el señor don Juan Huerta, el señor Ramón Bretón, el señor Carlos Romero, el señor Francisco Rubín, el doctor Alfonso Goya, todos muy conocidos, claro, no solo en su tiempo, sino un poquito después. Entonces, después del nombre, se dieron ya a hacer las gestiones para la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública. Para esto tuvo que formarse un patronato que debía ser el que entablara la, pues las relaciones, claro, las gestiones con la Secretaría de Educación Pública. El patronato quedó formado por el, como presidente, don Roberto Covarrubias, secretario, el doctor Alfonso Goya, tesorero, el señor don Juan Huerta. Y el señor don Juan Huerta, pues ante el apremio del tiempo y porque ya se tenía la autorización de la escuela, prestó su casa a la que se acondicionó para que pudiera fungir como escuela. Este primer edificio donde estuvo el Amado Nervo es la casa que hoy es de los de la familia Huerta Zamudio, colocada entre la calle Reforma y Juárez, sobre la calle Morelos. Bien, pues afortunadamente prosperaron las gestiones, se autorizó y así el 16 de febrero de 1947 se inauguró la escuela con la presencia del señor gobernador en ese tiempo, don Rafael Ávila Bretón, y del presidente municipal de Huamantla en ese tiempo, el señor Alfonso González.
Bueno, es un poco de la historia que ha tenido el Instituto Amado Nervo, que bien sabemos no se dicen fácil, porque sabemos que ha tenido pues varios obstáculos para llegar ahorita a la institución que es ahora. Con nosotros también nos está acompañando el padre, que es director general de el nivel preparatoria. Sí. El director Francisco Vieira, bueno, usted es también director general, en este caso solamente de primaria y de secundaria, ¿correcto? Contamos nada más con tres niveles, que es primaria, secundaria y preparatoria. Y bueno, en conmemoración de estos 70 años formando pues líderes, sabemos que están preparando ciertas actividades pues para celebrar ya este lapso que lleva el Instituto Amado Nervo. Y bueno, como bien sabemos, tenemos el comité organizador de las actividades, que bueno, nos van a platicar un poco de qué es lo que están llevando a cabo, y obviamente pues tenemos algunas sorpresas para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Maestra Ceci, la maestra pues Angelita, coméntenos qué actividades vamos a tener, y bueno, no se diga también del licenciado Francisco, en el ámbito deportivo. Bueno, pues muchas gracias primero, Lalo, por el espacio, por la oportunidad de difundir más estas actividades. Vamos a iniciar con el día 15, que es a partir del día miércoles 15 de febrero, y vamos a empezar con juegos deportivos de básquetbol y de fútbol, iniciando desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Okay. Trabajando con niveles primero de primaria, posteriormente de secundaria y luego de preparatoria. En la tardecita, a las 4 de la tarde, en el teatro principal, vamos a tener el apoyo de un exalumno, del psicólogo Efraín Moreno Corduriel, y nos va a apoyar con una plática muy buena, esperando contar con la presencia de muchas personas, de nuestros alumnos también, de nuestros padres de familia. La conferencia es Relaciones Saludables en la Escuela con Valores del Hogar. Ojalá nos puedan acompañar. Ese es el día miércoles, okay. Muy deportivo. El día jueves, que es el día del cumpleaños de la escuela, principalmente, vamos a iniciar con una celebración, la celebración eucarística a las 9 de la mañana. Posteriormente, nuestra ceremonia de aniversario, nuestra ceremonia cívica. De ahí a las 3 de la tarde hay una conferencia para los jóvenes acerca del amor y la amistad, ahí mismo en nuestra escuela. Y a las 4 de la tarde va a haber una tarde artística también. Nos van a acompañar muchas sorpresas, no queremos decir quiénes, aunque están en el cartel. Ojalá nos puedan acompañar y darse una escapadita para estar con nosotros. De hecho, hablamos de que todos los eventos a partir del día miércoles y jueves son totalmente gratuitos, ¿cierto? Sí, sí. Y la institución en esta ocasión está abriendo las puertas para que también la gente pueda asistir a las conferencias totalmente gratis. Y bueno, no hay edades, ¿cierto? Pueden ir desde los más pequeños hasta los más grandes. Sí. Y obviamente invitando a los exalumnos también que formaron parte de esta institución. Claro. Porque es el principal, como agradecimiento ya por estos 70 años. Que no lo quisieron. Visiten, ya nos hace falta. Y bueno, ya por último, para cerrar, el día viernes 17, maestra Angelita, coméntenos, ahí creo que ya viene la carga porque hay más actividades aún, a pesar de que ya pasó, digamos, como tal el mero día, pero ¿qué nos tiene por último el Instituto Amado Nervo? El viernes 17 tenemos a las 9 de la mañana una clase de Zumba con la maestra Carmen Conde Crisóstomo. Va a estar muy buena la clase, podrán integrarse también los padres de familia que gusten, personas fuera de la institución que gusten también estar en nuestras aulas, van a poder integrarse para esa actividad. Eso será a las 9 de la mañana. Posteriormente, a las 5 de la tarde, va a haber un desfile conmemorativo al aniversario. Este desfile va a ser por las principales calles de la ciudad y tendremos bandas de guerra, tendremos otras escuelas como invitadas, o sea, va a estar muy bonito. Los invito para que todos vayan a ver el desfile y participen también ahí. Y por último, tenemos una disco a las 8 de la noche en Mantra. La disco, bueno, pretendemos que sea un ambiente familiar, donde tú como papá a lo mejor fuiste exalumno de la escuela, y entonces puedas ir también a compartir un momento con tus hijos y pues estar en el ambiente así de la pachanga. Claro. Y todo eso a partir de las 8 de la noche. Entonces quedan cordialmente invitados para esas actividades también. Okay. Claro, los eventos que nos están manejando, de hecho, más para el evento del día viernes, que es la disco, el Instituto Amado Nervo nos está regalando pases dobles
para asistir a esta disco, si no me equivoco. Entonces, antes de seguir continuando, la dinámica en sí es que las 5 primeras personas que nos comenten en Facebook son las que se van a llevar a cabo, o bueno, las que van a ganar los 5 pases dobles, ¿cierto? Ok, entonces ahí está ya para que puedan comentar y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Obviamente aquí está la producción también apoyándonos, muchas gracias, para que nos puedan pasar sus datos y puedan venir aquí a las instalaciones de Huamantla ORG por sus pases dobles. Y algo que olvida, Lalo, pues sí, no, porque hay papás que nos están claro. viendo, nos están escuchando, que la disco es totalmente en un ambiente sano, no va a haber venta de alcohol ni nada, o sea, todo muy tranquilo precisamente para que pues se lleve a cabo bien y los padres de familia también estén tranquilos de dónde van a ir sus hijos. Claro. Sí, porque luego como papá dices, no, porque te pueden dar esto, o van a vender esto. No, totalmente seguro va a ser el ambiente y esperemos pues contar con su presencia. Sí, de hecho es un ambiente totalmente familiar y cero alcohol. Exacto, ¿okay? Tenemos con nosotros al padre, que bueno, padre, coméntenos por favor. Sabemos que ya lleva varios años en el instituto, pero en este caso enfocándose al nivel preparatoria, nos gustaría que nos platicara un poco pues de todas sus actividades que lleva a cabo y también invitando a los jóvenes a que se puedan integrar a la institución. Bueno, pues hemos ido tratando de pues ir levantando el nivel bachillerato. Alguna acotación, el maestro Francisco Vieira Fuentes es el director general. Habemos de sección, la maestra Leti de primaria y yo que asumí la dirección del bachillerato, pues con esa ilusión de que hubiera una oportunidad para los chicos de secundaria, pues pudieran tener también una educación de calidad en el bachillerato en Amado Nervo, que pues es vespertino, y eso a lo mejor pone un poco de trabas para unos papás. Sin embargo, gracias a Dios hemos sido pues que gente se quede con nosotros, tanto del Instituto Amado Nervo como de otras, otras secundarias que están aquí en la ciudad. Ha sido pues muy grato formar parte del nivel, formar parte del equipo de trabajo del Instituto Amado Nervo. Y bueno, pues hoy invito a todos los jóvenes a que se integren a nuestro proyecto, donde tratamos de darle énfasis pues a lo académico, pero también a lo deportivo. Claro. Y también a lo, pues tratar de ir levantando la parte cultural. Tenemos actividades paraescolares de fútbol, voleibol, básquetbol y de poesía, son los 4 que manejamos, aunado al de la rondalla, pero tratamos de que el joven tenga una educación integral. Y ahora pues unimos a este gran acontecimiento de 70 años que pues se dicen fácil, pero que han sido, pues yo creo que en el caminar de aquí de los compañeros pues ha sido muy difícil, muy complicado, pero yo creo que hay muchas satisfacciones, momentos difíciles, pero que gracias a Dios pues hoy estamos consolidando sobre todo el bachillerato. Les agradezco mucho también a nuestro Francisco Vieira su apoyo hacia mi persona en el tiempo que yo he estado, porque gracias a él pues el bachillerato se ha ido rescatando de la mejor manera. Y bueno, pues a todos los compañeros pues unas felicitaciones de verdad, porque pues hay mucha gente que tiene muchos años ahí y que pues han visto la trayectoria histórica del instituto y que ahora pues también forman parte de esa historia y que han ido creando, como dice aquí el cartel, 70 años formando líderes, mucha gente, exalumnos que están en puestos importantes y que recuerdan con mucho cariño su estancia en Amado Nervo. Entonces me uno a toda esa, pues hasta todos estos festejos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, padre. Y bueno, ya por último, el licenciado Francisco Germán, coméntenos. Sabemos que no está tan empapado a lo mejor del ámbito deportivo, pero sí que nos comentara a lo mejor qué es lo que podemos pues ver dentro de todas las actividades, porque sabemos que bueno, el deporte en Huamantla pues es de lo que más se habla. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener directamente con Amado Nervo? Bueno, ya lo mencionó la maestra Ceci, desde el miércoles va a haber actividades deportivas, de fútbol, básquetbol. Y bueno, yo voy a hablar de lo que caracteriza a la escuela en el ámbito deportivo, que es el voleibol. El viernes 17, a partir de las, uno dice que a las 10 de la mañana, sí, va a haber encuentros deportivos con equipos de las escuelas de aquí de la localidad.
tal vez sea un cuadrangular, un triangular, dependiendo. Posteriormente, a partir de las 12, de las 12 horas, va a haber encuentros de exhibición, pues prácticamente de la categoría libre, de instituciones como por ejemplo el Alfa de Puebla, la Universidad de Tlaxcala y otras instituciones similares más o menos con el mismo nivel de competitividad para juegos de exhibición, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. El encargado de todo esto es el profesor Fabián de la Fuente, de gestionar esto, pero pues por cuestiones de trabajo no pudo asistir. Claro. Entonces eso es lo que va a haber en cuanto a voleibol, que pues es el deporte que ha destacado y también a pues la escuela en la mano Nervo ha llevado al voleibol en la ciudad hacia arriba, y pues también el voleibol le ha dado satisfacciones a la escuela para que también sea reconocida por eso. Sí, de hecho hablamos de que durante estos 70 años ha sido el Instituto Amado Nervo como una de las líderes en cuanto al deporte, enfocándose al voleibol, y ha sido reconocida pues obviamente a nivel pues estatal. Y bueno, pues no queda más que agradecer a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta programación, a lo mejor muy corta, porque sabemos que tenemos que hacer todo este tipo de difusiones para que pueda asistir toda la gente, familias completas, a todos los eventos a partir del día miércoles 15 de febrero. De ahí nos vamos al jueves 16 con algunas actividades, bueno, ya enfocándonos a la celebración del 70 aniversario, terminando con algunos eventos artísticos, y el viernes 17, que es lo que invitamos principalmente también a la comunidad, a asistir a la disco que se llevará a partir de las 8 de la noche. Hay que, bueno, recordar que los boletos con preventa cuestan 40 pesos, ya posteriormente en taquilla valdrá 50 pesos, así es que aprovechenlos. Y bueno, los boletos estarán a la venta en el Instituto Amado Nervo, directamente en administración o en dirección, para que ustedes puedan adquirirlos, o de lo contrario, bueno, aquí está el comité organizador, están los directivos, están los licenciados, donde les podemos dar la facilidad de los boletos. Así es que también los 5 primeros que estén comentando el video se llevarán sus pases dobles. Ahí está el regalo que nos está brindando el instituto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este corto tiempo, pero bueno, invitando también por estos 70 años que cumple el instituto. Muchísimas gracias. Todo esto es el profesor Fabián.